Batalla de. Oh, Legnat. Fede, the time has come to tell you everything. My sister Windy is looking for vengeance against the entire world. Hundreds of years ago, my ancestors, the Clan of the Gate, were powerful people. But because of their power, they were massacred. Windy and I managed to escape using the power of the Rune of the Gate. A ver, si eran tan poderosos, ¿por qué murieron? ¿Quién los mató? ¿Quién fue capaz de matarse a todo un clan poderoso? No le veo el sentido, ¿sabes? The Rune of the Gate is in fact two runes, the front and back runes. Also called the entrance and exit runes. My sister carries the front rune and I the back. Their powers are connected. Then it was Windy who tried to kill you. To increase her power, Windy tried to take the back rune of the gate from me. That is why I isolated myself on Magician's Island, setting up defense and biding my time, awaiting the appearance of someone like you. Listen, everyone. The 108 Stars of Destiny have come together here. You are all travelers, stars that wander freely across the skies. And you have all assembled in this single spot. Together you will be victorious. Hey, wait a minute. There. Sis, you said there were 108 stars here, but you're mistaken. We are missing one. Gremio. Ese es el que nos falta. Fede, I shall show you the power of my Rune of the Gate. Soldier of the Liberation Army, quiet your minds and remember your friend. Open, Gate of Dimensions, unite the 100 Day Stars to bring us. No. Increíble. Lo acaba de resucitar, revivir. Lo acaba de traer del infierno, de la muerte. Oh, qué. Qué bueno. Eso quiere decir que tenemos a las 108 estrellas. Genial. Uf. Oh, I don't want to die here. There's so much more I must do for your master. There's still some laundry left to do and a new stew. Huh? What the? Gremio. Gremio. Cleo. Pan. Your master. Such is the combined power of the Rune of the Gate and the 108 stars. But what you have just witnessed is possible only once. The end of your war with the Empire is near. We have lost many lives. For your departed friends and for the future, we must battle on. We must bring an end to this conflict. Under the banner of the Liberation Army, under our leader, Commander Fede. ¡Victory! ¡Victoria! ¡Victoria! Y ahora vamos a la guerra, a la final.
Oh, los kobolds. I show kobold power. You all follow Kuromimi. Oh. Todos los bandos se están agrupando. Es momento. Commander Fede, this will be your final battle. Your orders. Alright. Let's go. Sir Juber, the Liberation Army is here. Liberation Army? Against your 1,000 troops, you can hardly call them an army. Master Fede, we have spotted the enemy. The day in the number about 1,000. No, espérate. Sería 100,000. Impossible. How could that be? Most of the 100,000 must be monsters that my sister Windy conjured up. I will return the monster from whence they came. Rune of the Gate returns to those monsters to the Nether Wars. Ahora son 10. Sir Juber, the monsters are vanishing. What? It must be Lady Windy's sister. Don't worry, she will never be able to defeat Lady Windy's sorcery. It's no good. I don't have enough power to defeat my sister. Le puedo dar el poder del Soul Eater. You mustn't. You must never use that rune. In editor of the Rune of the Gate, I will lend you power. Oh, Dragon Rune, lend your inhuman power, the power that tears the sky apart, to this person. Whoa! Sir Juber? Don't be afraid. Even without the monsters, we are still an advantage. Forward, march! Ahora son unos 20. The last battle. Son 20. Just come. How dare you to defy me? I'll kill you all. No way. A ver, primero vamos a hacer esto. Según el libro de estrategia decía que había más posibilidades de hacer que ellos fueran traidores si ellos eran mayor. Rayos. Entonces no. Vamos a saber la siguiente estrategia. Leave it to me, sir. The enemy's next plan is charge attack. Magia. No era mucho, pero bueno. ¿Qué es lo siguiente? Tiene mis next plan is bow attack. Bow le gana a Magic. Magic le gana a Charge. Charge le gana a Bow. See the power of the science! Here's the plan and make sure you obey it. (Clears throat)
By the honor of the Maximilian's Knights. No hace nada. Oye, sí lograron matarme algunos. Let me take care of it, sir. The enemy's next plan is Juber's charge. Magic. Solo 4. Él siempre roba dinero. Tiene mis next plan is charge attack. Magia de nuevo. Se mueren. Bueno, no queda nada. Le lanzo el Drone Knight. Behold the power of my dragon. En serio, no era mucho. No hizo mucho daño como yo pensaba. The enemy's next plan is I didn't see it. Oh. Bueno, vamos a hacer unos charge. Magic attack, rayos. No puede ser. Se acaba de morir. ¡Ella! No. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Yo prometí que todos vivirían. Tengo que volver a hacer esta batalla, ¿eh? ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué? Bow. ¡Ah! Se hace de nuevo. No puede ser. Acaba de morirse. No, lo siento, tengo que hacer esto de nuevo, No quiero que muera nadie. No puedo. ¿Dónde me habré quedado?
Ay, ay, ay. Justo tuvo que morirse alguien al final. Lo peor es que no lo vi venir. No lo vi venir. Para nada. Espero que esta vez no muera nadie. Para asegurarme, quiero ver si tengo a todos. Está Sonia, así que está bien. Ahora sí. Sí, qué bien, Gremio resucitó. Ahora sí. Aquí nadie va a morir. Vámonos. Por si acaso. Ahora sí, nadie tiene que morir acá. Nadie. De hecho, voy a ser sabio y voy a usar magia al principio. Ahora sí voy a usar las espías. Bueno, voy a usar esta.
No sé si en algún momento sí se podrá. Bueno, ya estamos al final, así que no creo que pueda ver qué pasa si aceptan eso. Charge, otra vez. Ya. Mira el tontito, le digo que no y... No sé qué sigue. Voy a suponer que sigue... Bow Attack. Así. Que no muera nadie. Bien, no murió nadie. Qué bueno. The enemy's next plan is magic attack. Bow. Una más. The enemy's next plan is magic attack. Listo. Nadie murió esta vez. Ahora sí puedo leer tranquilamente. This is it, the end of this country. Ah, well, I won't miss it much. Se rindió. Ha ha ha, Commander Fede, I was just in time. My name is Hanzo, leader of the ninjas of Rokkaku. We hide out in the fields until this moment arrived. Chief Hanzo, you survived. Yes, but we have to keep it a secret. I'm sorry. Oh no! You've come far, Commander Fede. We of the Warriors Village have come to give you a hand. It has been a wonderful war. It's been a long time since we enjoyed such a big one. Our father, Cliff the Crusader. Hey Fede, we don't have time to hear the old man's stories. Let's charge into Greg Meister. Here we are, Fede, back in Gregmeister, and under very different circumstances from the time we escaped. Now all we have to do is take Emperor Barbarossa's head. Let's do it, Fede. I mean, Commander, take me with you. I want to avenge Odessa's death with my own hands.
Está Víctor, está Flick. Rayos. A ver. Esta es la batalla final. ¿Quién puede terminar conmigo esta guerra? ¿Qué sería mejor, eh? Está el prota. Bueno, Víctor y Flick no son desde el comienzo. Víctor, tal vez sí. Después está Pam, Gremio, Cleo. Bueno, ahí irían los tres. Podría llevar a los tres. Empecé con ellos, voy a terminar con ellos. No estaría nada mal eso. El problema es que el nivel no está como me gustaría, ¿sabes? El gremio está en nivel 34, a diferencia de Pam y Cleo. Así que tendría que subirle el nivel. Lo otro es que Victor y Flick ya son de la parte delantera, entonces solamente hay un espacio más. Y sería para Pam. Cleo y Gremio podrían ir atrás. Tenía pensado llevarme a... ¿Dónde está? Ha cambiado la posición de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ronnie. Ahí está. Me quería llevar a Ronnie con Pam por el combo fuerte que tienen, pero los dos son S. Y eso es malo. Creo que voy a llevar así a los principales, ¿no? O sea, Pam, Gremio y Cleo. Please watch yourself, Commander. Although the Imperial Army is defeated, the Emperor himself is a very powerful man. Master Matthew, don't strain yourself any further. You shouldn't be outside. Fede, please fulfill my sister's Odessa's dream. Oh no. O sea, la formación y debería ser así. Vamos a poner a Gremio detrás. El único combo que veo que hay es el de Pan y Gremio. Después no hay otro combo más. Bueno, así será. Así vamos a terminar el juego. Podría mejorar la runa de Gremio. Y vamos a ver qué hay acá. Está cerrado. Entonces, ¿cómo puedo guardar? ¿Puedo volver a la casa? I wouldn't shop here if I were you. You'll get cheated. Shut up. A ver, ¿cuánto vende las cosas? 'Sacrificio al Buda. ¿Y tú? Silverhead Arm. Silverhead.
Un minuto, ¿por qué la Silver Hat ahora sí la puedo? Bueno. 3, Master Rope. Full Armor, Air Shield. Gremio no tiene nada. ¿Por qué? Full armor. ¿Quién puede llevar la full armor? Flick. Él tiene una dragon armor, así que no la voy a vender. Vaya soniditos, a ver. Voy a vender la Blue Ribbon, voy a vender esto. Esto también. Listo. Debería guardar. Está cerrado, pero sí es mi casa. Entonces me queda ir al castillo. Toca hacer unos tratos. Hay que subir las armas a todos al nivel 16. Ya no falta mucho. Solo tengo que ir al castillo. Derrotar a Barbarossa y listo.
1, 2, 3, me paga el triple. El doble. Otra vez. Fue una tremenda coincidencia que haya salido el 5 dos veces. Eso sí es tremenda coincidencia. Vamos. No. 1, 3, 4. Bien. Salió un dado. Vamos, un triple. Ya está. Vamos a mejorar las armas. Bueno, este es el final. Entonces, tengo que hacer algo con estos cristales. Tengo varios y no los he usado nunca. ¿Sabes? Estoy preguntándome eso. Debería usarlos en algo importante. Como colocárselo a algunos de ellos. Entonces debería fijarme. Que voy a ver qué runas tengo. Tengo, a ver, tengo tres Wine Crystal. Tengo dos Air Crystal. No tengo muchos, ¿no? Acá hay más War Crystal. Killer Crystal, Counter Crystal, Spell Crystal, Hazy Crystal, Gate Crystal. ¿Quién no tiene cristal? A ver.
Tiene el Boar, tiene el Clon, tiene el Lightning. Está bueno el Lightning. Fire, Solitaire, Holy Run. Tal vez le quito el Holy Run a Gremio. Olvídalo. Vamos a mejorar las armas. Eso sí, me gustaría tener las runas, ¿eh? Esas pequeñas piezas. Vamos a mejorar las armas. Se quedó con la King Dragon. Axe of the Odds. Listo. Me gustaría tener más de esas piecitas, pero creo que no las vende nadie. Voy a fijarme en la tienda. Si las vende sería increíble. De hecho, prefería las piezas, mas no... O sea, tiene los cristales, pero no tiene las piezas que me gustaría. Las rumpis. ¿Dónde vende la Fire Rumpis? Voy a buscar. A lo mejor alguien más lo tiene. Ya sabes, en su inventario. Y yo me he olvidado de sacarlo. Tengo la Earth Drum Piece. La voy a sacar. ¿Alguien más tiene? No. Liu Kang tiene un sacrificio al Buda. Chao Shield. Thunder Crystal. Voy a quitarle la Chaos Shield a Ronnie.
Porque igual es mejor que la que tiene el otro. Valeria tiene una Chaos Shield. Wine Crystal, Opalos, nada. Bueno, no hay nada más que hacer. No, espera, el escudo, el escudo. Entonces es peor, ya. Listo. Voy a equipar esta maravilla. Me preocupa más Flick. ¿Quién no tiene runa? Ah, no, es en el otro, en el otro. Es en el de arriba. Es en el de abajo. Él tiene la Fire Room. Thunder Run. Le voy a dar a Víctor, creo. Sí. Ahora sí. Me preocupa Gremio por el nivel, pero eso estaría. Ahora sí, vamos al final, 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 final. Vamos al final, 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 final. Todo listo. Vámonos a Gregmeister. Vamos. Eingeit. How have you been, Fede? You are... I remember now. You are the one who let us go when we were disguised at the fortress of Kuwapa. Yes, and I believe your name was Skotelheim Rimbach III. What do you want? Please let us pass. I can. I am an Imperial General. The Imperial Army is virtually finished. Please let us talk. I owe you one.
and Walden hate you to arm you. Even if the Imperial army is defeated, I cannot betray Imperial Barbarossa. If I, Aingai, betray him, who will he have left? Master Fede, if you insist on going any further, you will have to do so over my dead body. Combo de Talisman. Clone Room. Vamos a darle con todo. El Judgment y el Explosion. Ese es nuevo. ¡Oh! Gremio se fue. Hay que hacer algo con Gremio entonces, ¿eh? Sí. Toma. Parece que Hell no le hizo daño, así que debo usar el otro. ¡No! Bien. Emperor Barbarossa, I shall go ahead. No, this is wrong. Yes, he was wrong. But just as some things can be right and useless at the same time, can something be wrong and priceless? No, yo no quiero continuar. Yo tengo que curarme. Tengo que hacer algo con Gremio. No puede ser que no haya resistido un ataque. Así que hay que hacer un pequeñito farmeo. Uno muy pequeñito.
Creo que conozco un lugar bueno para subir nivel. Creo que este es el mejor lugar. No, pero si no, déjame con dos nomás. Ahora sí. Hay que sumar a gremio rápido. No, soy tonto. Ay. Voy a tener que ir al otro lado entonces, a la cueva, es más rápido. Es por eso que no quería pelear contra ellos. ¿De verdad tengo que llevar a Victor y a Flick? No sé por qué.
48. A ver si toca de los mismos guerreros de acá. No. A ver, Macio. Víctor sí. Ah, maldición. Ya ellos sí tienen que ir conmigo. A ver si Gremio sube de nivel mientras está con nosotros. Y no muere. Mira, por fin puedo ver los otros lados de acá. Antes no podía. Oye, ¿no viene de aquí? No, hay vacas. Y solamente una entrada. Un cofre. Witspoon Armor. Nadie puede usarlo, lo voy a dar a Fede. ¡53 al toque! Air Boots. ¿Alguien quiere unas Air Boots? Te las doy, Pam. Nada mal. ¿Hay algo acá? No, voy a continuar. Bien.
58 es Fede, ¿eh? Es el máximo. Si pagan 57, 57, 57, 255 ya. Izquierda o derecha. Izquierda. Miércoles. Gracias. No quiero que le pegue a nadie. Aquí es donde empecé el juego. En ese lugar de ahí. Ahí comenzó todo. Aquí comenzó todo el juego. Vaya, salió genial. ¿Ah? ¿En serio? Acabo de tener que usar Geo. Caramba. ¿Otra vez? A ver si los matas. No es mucho. Serio. Más. A ver, esto también va a suceder algo. Thank you.
Uf, salvado. Otra más. Por si acaso, voy a usar el fingertips, no, el shadow. ¿En serio no murió con...? ¿No murió con eso? Debería volver. Ahora son 5. Ahí debería morir. Sí. Ay, defend, defend, brainstorm, defend, Machado. Van 3. Tal vez deba volver para recargar los ataques que tengo. Tal vez. Pero tendría que hacerme todo el camino. Otro más.
Sí, voy a tener que regresar y recargar. Solo me queda uno. No quiero enfrentarme a ellos. A ver si eso los mata a todos. Hornet Helmet. Power Ring. Sí, bueno, vamos a regresar. Como ya guardé, ya me da igual. Eso sí, da un poco de flojera tener que volver, curarme y volver de nuevo. Porque es un camino muy largo. Aunque sin los encuentros se ve más corto. Ups, era acá.
¿Cómo no se les ocurrió colocar algo para recuperar tu vida? ¿Es acá? Ah, tengo que darla ya. Ya voy para los 60 niveles. Vaya. ¿De verdad no sirve esta in de acá? No. Ay. Bueno, puedo guardar en el cristal, así que no voy a guardar donde la doña. Voy a darle esto a Fede. Vamos, un stay y... ¡Tarán! Ahora sí. Si hay más encuentros obligatorios, ya estoy listo. Y ahora que el camino está medio despejado porque voy a tener encuentros, al menos puedo escapar de ellos, así que... va a ser más rápido llegar a donde está el cristal. No, mejor no. Iba a intentar matar al gigante para ver qué hace, pero... no voy a perder vida. No quiero perder vida. Así que voy a evitarlo. Bueno, ahí pude... son dos, así que no es mucho problema, pero... escapé. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿No se murió? Ahora sí. No, entonces son duros todavía, ¿eh? Estoy para el nivel 60. No podría estar mejor. Bueno, sí podría... si matara más enemigos, pero eso tomaría bastante tiempo. ¿No te quieres esquivar uno más? Menos mal. No puede ser. Justo le pegan a él. Mira, lo único que me falta es tener más... haber obtenido más piezas de elementales. Solo conseguí dos Thunder Run. Y no me acuerdo si los vendían o no. Así que prefiero no. Era Hell, ¿no? Sí. Con Hell me los deshacía a todos. Distorsión. Casi, 790. Ahora sí.
Aquí viene. Aquí viene. Ay, ahora sí, aquí viene. Vamos a continuar esta parte. Oh. Aquí es donde estaba la... Sí. Barbarossa. Commander of the Liberation Army. Thank you for coming this far. Look at this garden. A beautiful place full of flowers in bloom. This is the end. It is all that remains of my empire. Fede, I shall protect my empire with my own hands. Dragon King Sword, give me power. ¿Tiene una espada igual que el Víctor? Wow. Momento Yu-Gi-Oh. Un dragón de tres cabezas. Rayos. Bueno, hay que darlo todo. Sí. Son tres cabezas, hay que decidir. Vamos a ir por la de arriba. No voy a usar la Clone Run por el hecho de que se cansa. Entonces voy a desperdiciar un turno por un ataque que a lo mejor no le va a hacer tanto daño. Así que voy a arriesgarme a hacer un ataque normal. Tú vas a usar el Ball of Nailing y tienes dos. Está bien. Vamos a ir a por uno. Tú vas a usar el Judgment. También a uno. Y tú vas a usar Explosion. ¡Vamos! ¡Ay, mamita! Dale con todo. Aunque no sé cuánto le queda. ¿Nos acaba de curar? Creo que los acaba de curar las otras cabezas.
A ver, vamos a ir primero por el de la izquierda. Parece que cura el resto de los a los dos, así que hay que acabar con él primero. No sé si se cura a sí mismo. Parece que no. ¿Por qué rayos acabas de...? Ah, ya. Upsi. Ay, no, 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 no. No traje ninguna cura, soy tonto. A ver. He usado la Raging Blow. Y contigo la Black Shadow. Oh no, me olvidé que la del... Ah, me olvidé que el... Que el de la derecha es inmune al fuego. Oh. Ah. Uno menos. Y sigo dando Dancing Flames. Es que soy... Soy un genio. Espero que se muera cuanto antes la de la derecha, y si muere al mismo tiempo la del medio, mejor. Bueno, lo mejor es que no hagan un ataque en área. Claro, si ese ataque es así, no me enojo. Solo le queda la Rainstone. Voy a atacar normal. Tú también vas a atacar normal. No, te di. Ah, ya está, ya. Caramba. Ya. Está bien, está bien, está bien. Vamos a darle con todo aquí. Talismán. Ataque normal. Todavía tengo Black Shadow. Y Dancing Flames. Solo se murió uno. Todavía está bien todo. Vamos. Dale, 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 dale. Y unos 924. Hubiera estado genial tener otro combo más. Pero... Oh, se murió la chica. Ya. Pero no conozco otro combo más. El último Black Shadow. Ya le he atacado desde antes, así que espero que no le quede mucho. Se murió el chico.
Ay, 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 ay. Yo no tengo esto, No queda de otra. Vamos, Fede. Todo queda en ti. Debí traer conmigo unas mega pociones. Dale, Fede. Vamos. Solo queda una cabeza. Solo quedan dos golpes. Dale un crítico al menos. Esto es todo. Dale. Bueno, hay que intentarlo de nuevo. Pero esta vez, atacando al de la izquierda primero. Try again. Ese fue mi error. Ataqué al de la derecha como varias veces, así un par de veces. Así que desperdicié ataque. Porque al final lo terminó el de la izquierda curando a los otros dos. Ahí se desperdició un daño. Vamos. Voy a terminar con este equipo. Este es el definitivo. Este es el final. El equipo definitivo, el equipo final. El que empezó. Hola, Barbarossa. Recuerda, primero a la izquierda, después los otros dos. Lo mejor que puedo hacer también sería atacar individualmente a ese. Y ya después el otro sería grupal. ¿Sabes? Se le voy dando así. Así es. Igual me quieres atacar así. Bueno, le daré un Ball of Lightning. Entonces le podía dar un Ball of Lightning a ese. Entonces lo voy a combinar con Explosion. Ok.
El Battle of Lightning Explosion hace, parece que hace un ataque combinado mágico y hace más daño, así que va a estar genial esto. ¿Pero por qué él? ¿Qué te hizo? Voy a usar así para que ataque al del medio, el Dancing Flames, y así el de la izquierda, si es que no está muerto, cure al del medio. ¿En serio? ¿Había otro combo así? Ese fue nuevo. Bueno, el de la izquierda cure el del medio. Bueno, cure el de la izquierda, claro. Si es que no ha muerto aún. Ah, ya murió. Mira tú. Qué casualidad. Vamos a ir por el de la derecha, que es inmune al fuego. Es inmune al fuego. Pero eso quiere, no quiere decir que no puede usar la explosion. Además, Cleo está débil, así que hay que aprovechar la explosion. No le queda mucho. Maldición. Hola, de vuelta, a ver a quién. Sí, llegaste justo a tiempo. El jefe final. Y ya he muerto una vez. Ya perdí una vez contra el jefe. Yo con este equipo lo voy a terminar, ¿eh? Es nostalgia. ¿Cleo muere? Se... Cleo está viva. Ya. Bueno, esto es un problema. El último explosion. Vamos. No le debe quedar mucho. Ah, vamos. Ya se mató a dos. A tres. Thank you.
Esto me pasa por no traer pociones. ¿Cómo es que no está muerto el de la derecha? Ya, en serio, ¿por qué no está muerto el de la derecha? Le he metido todo el daño posible que tengo. ¿Qué puedo hacer? Cambiar de equipo. Que no quiero cambiar de equipo, quiero terminarlo con el equipo que tengo actualmente. Creo que comprar pociones sería lo indicado. Uy, tengo que hacer todo el camino de... Bueno. Vamos a comprar pociones. Y de paso subimos un par de niveles. Lo bueno es que hay una tienda cerca. También podría comprar el Buda en cada uno. ¡Claro! ¡Puedo comprar el Buda! Así si mueren, reviven y... pueden continuar. Tengo bastante dinero de sobra. Eso no es problema. Qué buen plan, comprar budas, comprar pociones, y eso sería. Y espero que ahora sí pueda. Ya está el prota cerca de subir a 60. Sí. Vamos a comprar unas pociones en Grechmeister. O sea, la tienda de pociones y armadura está abierto, pero no está abierto el... No está abierto el inn. Sacrificio al Buda. Uno para ti. Otro para ti. Otro para ti. Otro para ti. Otro para ti.
Y tú para ti. Mega medicina. Para ti. Dos. Para ti dos. Para ti los dos últimos. Para ti. Da igual. Y ya. Y con esto no puedo perder. Con esto sería, debería ser suficiente. He estado como una hora para llegar a este punto. No. Let's go. Si aparecen de 2 o 1, ahí sí los voy a matar. A ver si Fede sube de nivel. Yo creo que sí va a subir de nivel. ¡Todavía no! Todavía no. Está a puntito. Vamos. No le queda nada. No le queda nada para hacer nivel 60. Casi. Tres puntitos más. No. No, no, no. Bueno, ya que... Ahora sí. Nivel 60. Espero que eso mejore las cosas. Vamos a guardar. Y llevamos unas 32 horas. Ahora, si nada puede salir mal, se supone que tengo la mejor armadura que puedo conseguir. El arma está al máximo en cada uno. Y eso. No hay nada más que pueda agregar. Bueno, vamos a esquipear todo esto otra vez. Y espero que Barbarossa se muera esta vez. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué quiso tirar fuego? Todavía tenemos el Buda, así que estamos bien. Voy a usar el Raging Blow. El otro Ball of Lightning lo voy a guardar. Vamos, 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 vamos. Ahí van unos 3000. Bueno, ya debe ir más. Tal vez unos 5. ¿Cuánta vida tendrá cada uno? Un criticazo. Y otro ahí. Bueno, será hora de que te cures, amiguito. Me estoy guardando el otro para acabar con las otras cabezas. Ya lo acabé. Bien, esto se viene. Y aquí voy a usar lo que viene siendo lo que me guardé. Tú andas a curar a Gremio. Me va a ir para ahí. Y el Dancing Flame lo voy a usar porque primero voy a esperar a que se le acabe a Flick el ataque poderoso, y después ya voy a usar la Explosion. Bien. Ahora ya no le podré hacer de daño de 1000. Espero que el combo de Pan y Gremio sí lo haga. Como el Buda creo que no es un ítem,
Entonces no aparece en el inventario, pero yo supongo que lo tengo y que va a pasar a usarse, ¿sabes? Pues espero. ¿Puedo usar Rainstorm? No. Voy a hacer un daño extra mejor con Cleo. Por los critiquitos. ¿Todavía no? No. Al parecer no. Voy a probar con Rainstorm. Mejor así. Y también está bien que me estén tocando ataques individuales solamente a uno en específico, para así obviamente no recibir daño en el resto. Está bien. No le he hecho mucho daño al Rainstorm, así que creo que le voy a hacer un ataque de... ¡Oh! ¡Vamos, Buda! Sí, parece que solo lo regenera la mitad. Solo le regenera la mitad, eso no está bien. Vamos a curar a Pam. Vamos a esperar a que hagas críticos. Sus Black Shadow y tus Explosions. Lo bueno es que le he estado haciendo daño a la par con el con este ataque. Así que ya tiene un poco menos de vida. Son unos 200. Justo. Mejor que nada. No le hizo mucho daño el Explosion, así que voy a atacar normal y esperar a que saque críticos. Le hizo casi lo mismo de daño. Otro más. Se va a morir Gremio. Uff, casi. Hay que curarlos. Pero tú ya no tienes ya. Bueno, entonces te toca a ti curar. Ya no tengo Black Shadow, así que... a puño. ¿268? 867. Ya. Genial. Bueno, no tan genial.
tú solo en él. Tú sí sigue y tú vas a curar a Pan. Pam y Gremio tienen que sobrevivir porque son los únicos que... ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Y quién le mató? Le mató... el Prota. Le mató McDoll. ¡Ay! Se me cayó. ¡Wow! ¿Y vinieron todos? Bueno, los generales. Los que están vivos, claro. El único que murió fue Teo. De los 5 generales. Kasim. You've changed, Your Highness. Why? We believed in you. Kasim. I missed you, and I missed those days we fought together. You were deceived by that woman, by Windy. Ahí viene Windy. Qué raro que no hayamos peleado contra Windy. Barbarossa? What's happened? You lost? The Golden Emperor? Indeed. And you call yourself the Golden Emperor? For shame. How dare you insult His Highness? Don't be silly. Oh! Your Highness! Now it's your turn, Fede. This empire is dead. But I'll still take your soul either. Give it to me. Oh, no. Whoa. Odessa. Gremio. Teo. Y ¿cómo se llamaba? ¿Y Ted? Se llamaba Ted, ¿no? ¿Es el gremio? Sí, ¿no? Herodesa, Teo, Ted y gremio. Why do you reject me, soul leader? You control life and death and eat souls. I am your idol host. Together, let us take revenge on this cursed world. Even you reject me, soul leader. Even the most cursed rune refuse me. Sas. Ah, no, no le mete un espadón. That's enough, Windy. Stop it. Get some help. What are you doing? I'll destroy you with my magic. It's no use, Windy. The rune of my Dragon King's world, the sovereign rune, is protected against any form of magic, even the rune of the gate. Entonces, ¿cómo le hice daño con el, con el del rayo y del fuego? But with the black rune, you were... I lied. What do you plan to do, Barbarossa? I love you. Liar, you love my resemblance to Claudia. ¿Quién es Claudia? That's not true. I wanted to erase the sadness that lies hidden deep in your eyes. The sadness of one who cannot accept others. I loved you, but that was a mistake. It was my only mistake. But it cannot be forgiven. Please, please stop it, Barbarossa. As a result of my mistake, I lost my empire. Fede, what kind of land will you create in its stead? Instead? Emperor Barbarossa!
¿Se va a lanzar? Emperor. Your Highness. Farewell. Se lanzó con ella. Doble suicidio. The end of the Emperor. And the end of the Empire. Ah, mira, está vivo. I don't think this plate will hold for much longer. We'd better escape. Indeed. Please escape, this plate won't hold much longer. I will be following after you very soon. Ah, ok. The Emperor. Sí. ¡Larguémonos! No, ¿por qué ahora? ¡Chao! ¿Qué? ¡Es The Liberation Army! ¡Don't let them escape alive! Fede, I'll stall them. You go ahead. Don't be ridiculous. This country still needs you. But me? Once the war is over, I'm useless. Don't worry, I'll be right behind you. Flick, take care of Fede. ¡Maldición, Víctor! Anybody feel like dying today? Step forward, I fight until my heart stops. ¡Vámonos! ¿No, Travis? ¡Chao! ¡Vámonos! Oh no, no de nuevo. ¡No! ¡No, Flick! Ah, está bien. You were chosen by Odessa to rebuild this country. I can't let you get killed here, or else Odessa will be furious when I see her again up there. Go, Fede, and fulfill Odessa's dream. Hurry! I can leave you here. I'll be alright. Victor and I will join you later. Stay alive. Stay alive. It's a bit too early to see Odessa again. Reunion can wait until I become a better man. Oh, está Víctor. Ahí está Víctor. Where's Fede? He's gone ahead. Now we can fight to your heart's content. Yeah, too bad I have to fight alongside you. Fede has escaped this way. We must avenge the Emperor. Let's go! Star Dragon Sword! You should know how to treat a man. In the name of my word, Odessa, I won't let you pass. ¿Escapamos? Greg Meister. Look, we won! We won! The Empire is destroyed! We did it! We did it, Silvina! Kirkis! It has ended at last, Master Fede! Our Empire has been destroyed. Look, Tengar, we won! We defeat the Empire! Ouch, ouch! Don't pull me like that! Oh, sorry. Black is avenged, I guess. It's over. Hey, old man. Aren't you lucky you got to see all this before kicking the bucket? Stop calling me old man. Matthew! Master Liu Kang, those voices, have we won? Yes, undoubtedly. I see, Master Liu Kang, I despise war. I always feel
that to take a life or another, for whatever reason, was wrong. And yet I became a military strategist and took many lives. Did I do the right thing? Perhaps I should have remained in that village, fishing in my idle moments until my death. Master Matthew, the answer to that... Are you asleep now, Master Matthew? May you rest in peace. You have accomplished so much in your life. Espera, ¿murió Matthew? No me digas que murió Matthew. ¿Este es el fin? Ah, pensaba que se había... Tenkai Star became the president of the Toran Republic and... Return to Kuwan with his family and life in peace. Tenkai Star Matthew, hearing of the victory, he rests in peace. Ha muerto Matthew. Disappears with Legnat. Left Toran Republic with Fudge. Became the commander-in-chief and protect the border. Became the commander-in-chief of the Republic Army. Pesmerga still in search of Juber, he left the country. Gremio follows Fede. Warren became the first chairman of Toran's Republic Congress. Kunto wields power as head of the Merchant Guild. Cleo, tired of fighting, continues to protect Theo's mansion. Victor missing in action in the final battle. Valeria becomes a platoon commander and mediator with the elf. ¿Victor murió? Griffith begins a business. Clive, by the time the war was over, he was gone. Flick disappeared during the final battle. ¿Flick murió? Camille became the Lancing Instructor of the Republic Army. Krauts leave the country. Stallion departs to become the fastest man in the world. Cage, saying his contract was up, he disappears. Fusulu was in cover for a while, then set off on a journey. Kirkis worked for rebuilding the village of the elf. Con la chica, Milich spends his life protecting the grace of Barbarossa. Pan embarked on a journey to improve himself. Sonia became the Admiral of the Republic Navy. Angie plans to go into the shipping business and make bundle. Tehu returns to Kaku and enjoys a carefree life. Kanan goes into business with Angie. Janko lives with the shore of Lake Toran and enjoys fishing. Leonardo goes into business with Angie. Hicks accepted as the true warrior, he departs on a journey. Tengar follows Hicks on his journey. Ay, qué bonito. Barkas named captain of the border guard. Sidonia desapareció? ¿En serio? Eileen always by Lepan's side. Qué bonito. Leon spends the remainder of his life in his hometown. George disappears north, saying he found a good business. Ivanov sets off on a journey to find the color of freedom. Jen resumed her career as running master of Atantei. Eiki departs on a journey in search of worthy opponents. Maximilian retires from knighthood. Sancho happily continues to serve his master. Grenzil appointed commander of the Republic Guard. Allen appointed co-commander of the Republican Guard. Tesla becomes the Secretary General of the Toran Republic. Java placed in charge of the Republic Finance. Lorelei set off to another land to find another adventure. Blackman returns to his fields. Joshua returns to Dragon's Den to crush the Junior. Morgan returns to Kulong Temple and resumes his studies. Mouse works for rebuilding the new capital of Great Meister. Esmeralda lives a comfortable life with a garden full of roses. Melody departs to collect all sons of the world. Chapman retires from the armory and successfully opens a theater. Lugan opens a clinic where he saves many lives. Qué bonito. Fukien returns to Kulun Temple. Fudge departs with Humphrey on a journey. Kasumi returns to the secret hideaway at Rokkaku. Mas is satisfied with his work as he resumes his studies. Crowley, despising the war, he returned to the caverns. Fuma invaded to Rokkaku. Moss becomes master blacksmith. Mist goes to the village of the dwarves to improve skills. Sergei becomes rich of his inventions. Kimberly forces her way into Daihu's household. Oye! Shena wandering around and having a good time, as usual. Kessler named captain of the Toran Republic Patrol Corps. Marco lives a vigorous life. Jen returns to Tayen where he continues to build ships. Hugo appointed the Republic's first Chief Justice.
Elion succeeds Legnat as Seer. Mina becomes the most popular dancer in the Republic. Miller returns to Dragon's Den, where she resumes her duties. Kamandol still preoccupied with alchemical studies. Jupo departs on a journey to find a bigger trick. Cassius departs split the Liberation Army's song. Vicky failed a teleportation, she disappears without a trace. No, Vicky! Ruby welcomed into the restored village of the Earth. Vincent returns home and claims his inheritance. Meg leaves home saying adventure calls. Taggart becomes assistant to Warren. Giovanni starts his own business. Quincy returns to the forest. Apple goes off to collect material for a biography of Matthew. Es verdad, Matthew murió. Kai appointed martial arts instructor. Lotte lives in a small house with Mina the cat. Mace lets Moose succeed and retires. O'Neill still loves to gossip. Kuromimi becomes village chief of Kobold. Gon working hard to become the number one warrior in Kobold. Antonio still the cook of at Mary's Inn. Lester opens a restaurant specializing in stews. Kirky throws away his side and becomes a farmer. Rock asked to design a giant safe for dwarves he set to work. Ledon enjoys success after opening an honest inn. Marries her childhood successor Kirky, Silvina. Belle said to be training for homemaking. Gaspar still tossing dice at Kaku window. Accept an offer to design a stained glass window. Marie reopens her inn at Kriegmeister. Then the ancient castle restaurant is still full of flowers. Sarah working as a maid at Marie's inn. Sanske keeping busy designing new baskets. The long lady set an offer to keep her after an castle. Templeton departs for the sea in search of the edge of the world. Kryn steals Kriegmeister palace treasure and vanishes. Chandler finally succeeds in opening his own store. Caramba. O sea que cada uno partió pues para su lado. Básicamente. Yo supongo que eso es todo. Aunque por alguna razón está yendo mal justo esta parte final que quisiera que se viera bien porque es el final y hay música y todo eso. ¿Por qué eres así, emulador? ¿Por qué eres así? Bueno, creo que ya se calmó el emu. Pues espero. Y pues, ¿qué puedo decir? Este juego ha sido increíble. Creo que le he dedicado unas 33, 34 horas. Tal vez un poco menos, pero han sido 30 horas divertidas. El hecho de buscar a gente y reclutarla está genial, porque no solo te quedas con los mismos héroes, por así decirlo, sino que tienes una gran variedad que podrías usar
y que a lo mejor es posible terminar con ellos, me refiero con cada uno, con una combinación diferente. Hay combinaciones que no he llegado a ver, porque son bastantes, entonces me hubiese tardado bastante en probar con cada uno en un nivel bueno. Pero yo supongo que entre todos hay bastantes combinaciones que puedes hacer, bastantes ataques combinados, bastantes ataques mágicos combinados, que eso lo llegué a ver al final. Lo mismo con las runas de cristal, que a lo mejor te daban una habilidad diferente, que tampoco lo he podido probar. Así que voy a esperar a que se acabe este ending, esta pantalla final, estos créditos, y sería hora de despedirme de este juego de una vez. ¿1995-1997? Este juego ha salido antes que yo naciera. Oh, una escena final. The End. Al parecer, Gremio y McDowell salen en más aventuras. Aunque claro, ahora él es presidente de esa ciudad. Bueno, este es el final. Me gustaría tener la musiquita, así que voy a reiniciar. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo el juego Suikoden. Bueno, y como ya dije antes, es un buen juego para el año en que salió, que fue hace bastantes años. Es un buen juego, me divertí bastante leyendo los diálogos. He intentado leer lo máximo posible, no sé si me habré dejado algún que otro NPC, pero yo siento que he leído casi todo. He leído los libros, he entregado la pintura está completa. Los sonidos de la chica también están completos, porque solamente habían 5 estantes, así que están los 5. El diseño no sé, creo que también lo he completado. Obviamente tengo los 108 estrellas. Esa es otra cosa. Creo yo que he visitado todos los lugares posibles. No creo que haya alguno que me haya dejado, así que está todo visto. No me dejó ningún cofre suelto. Prácticamente lo he hecho casi todo. Y yo estoy feliz con eso. La historia es buena, la idea de reclutar gente también es buena, lo cual hace que exista variedad. Las armas, eso fue también algo que me sorprendió, que había que subirle de nivel con un herrero, más no había que comprar un arma diferente y colocársela, ¿no? Sino que ya tenía su arma propia.
y no se la podía cambiar de ninguna forma. Lo de las runas también era interesante, porque habían dos formas de colocarte una runa, que era en el arma y a ti. Y cada cosa hacía, bueno, era diferente. Al menos yo he visto que solamente hay 5 runas para las armas, y para los personajes son más de 5. Eso también me fascinó, me había sorprendido eso, porque no era la misma cosa. Y parece que las piezas te dan atributos diferentes al arma. Al menos sé que la de agua te regenera cada turno. Al parecer la de rayo, la de trueno, la de electricidad aumenta el daño. Lo mismo pasa con la de fuego, parece que también aumenta el daño. La de roca se la puse a Víctor, pero al final no vi qué hizo y parece que no hizo nada. ¿Qué más? La historia de ir de aquí para allá estuvo bueno. Lo de que cada personaje o héroe o estrella agregue algo diferente al castillo y que lo mejore, por así decirlo, porque lo mejora, también era bueno, porque tenías casi todo ahí. Tenías la tienda, tenías lo de las runas para colocar, tenías para mejorar el arma ahí mismo, tenías una buena fuente para conseguir pigs, tenías ¿qué más? Tenías el link para descansar gratis. Lo otro que también me sorprendió fue lo de los viajes para transportarse mucho más fácil. La combinación de Vicky, que te lo dan cuando vas en la misión de ir a los elfos, a los duendes. Bueno, es que no sé si son elfos o no. Son elfos. La misión de Kirkin, ¿no? Para salvar lugar. Ahí te encuentras con Vicky. Vicky te da, creo que lo más OP del juego, que es poder transportarte de ciudad en ciudad con solo haber ido una vez. Y el combo del espejo también fue bueno, porque así podías regresar al castillo rápido y viajar a otro lado rápidamente. ¿Qué más? Aparte de la variedad de armas, aunque no era tan variado porque era más que todo progresivo. Mientras más avanzabas, más armadura, la armadura era mejor. Lo mismo con los accesorios, que eran 2 que te podías poner. También tenías escudo, tenías armadura para cierto personaje, casco para cierto personaje, accesorio para cierto personaje, lo cual también me sorprendió, porque de tanta variedad, que son 108, entonces tienes varias formas de armar tu equipo. Bueno, así concluye el juego, así concluye Suikoden, y así termina el stream de hoy día. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañarme en esta aventura, en este maravilloso juego. Y ahora no sé qué jugar. Bueno, podría terminar Terraria, porque aún es pendiente, y eso que han hecho cambios en el juego. Le han metido una actualización y han hecho más poderoso el Summoner, así que yo creo que voy a volver a jugar Terraria para matar a Moonlord esta vez. Y nada más, así que el stream de hoy día, gracias por toda la gente que se ha pasado, y nos vemos. Adiós.